Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un haul de Nasty Gal. Es la primera vez que compro en esta página web. Hacía unos cuantos meses que le iba echando un vistazo porque había cosas que me llamaban mucho la atención, pero no acababa de decidirme por hacer un pedido. Y al final, hace un par de semanas, digo, basta, voy a probar esas cositas y a ver si me gustan, porque había alguna que otra que realmente me llamaba muchísima la atención y quería probar. Así que he hecho un mini pedido de 4 o 5 cositas, así que vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que ya me lo he probado todo. Soy un poco impaciente cuando llegan los pedidos al esperar a grabar, así que ya me lo he probado todo. Obviamente he cogido todo en la sección de tallas grandes, pero creo que el tallaje es bastante grande. Me he pedido cositas en diferentes tallas. Creo que tengo desde la 40, me he pedido cositas en la 48, cositas con la 50 y cositas con la 52. Y sí que es verdad que las de talla 52 me las veo bastante grandes. No sé si es la prenda que era oversize o es que realmente el tallaje tira a grande. Pero bueno, os los voy a enseñar, os voy a decir la talla de cada prenda y juzgáis vosotras mismas. Voy a empezar por la prenda por la cual he hecho el pedido y la que creo que voy a tener que devolver porque es demasiado grande. Pero es esta de aquí. Se supone que es un vestido camisa. Y mi idea principal era llevarlo como camisa así larguita, con leggings, un poco abierta, un poquito grande. Pensando que me iría justo un pelín grande. Esta es una de las prendas que me he cogido en la talla 52. Y es, creo, demasiado grande. No me gusta cómo me queda así como está ahora. Tendría que a lo mejor acortarla o hacerla un pelín más pequeña para que me gustase, pero es esta de aquí. Me gusta mucho el estampado así en bloques de colores. Como os he dicho, es un vestido, por eso es súper largo y es esta textura de aquí. Nada, súper bonito, como os he dicho, en la talla 52 y eso. En sí me gusta muchísimo, pero claro, la idea principal no era esta. Faltan bolsillos, demasiado grande. Súper bonita, pero es que creo que para el rollo que quería no acaba de cuadrar con mi idea que tengo en la cabeza. Nada, súper bonita, súper cómoda, muy agradable. A lo mejor me pido una talla menos o algo. A ver si cambia un poquito. Pero nada, tendría que cortarla seguro. Porque mi idea es llevarla como por debajo del culo más o menos. Que tape un poquito. Pero para llevar con leggings, unas botas o deportivas. Y así. Este es el rollo que yo tenía dentro de mi cabeza. Luego me cogí dos camisas. También las dos en la talla 24. Y que creo que también me van súper grandes. Una es esta de aquí. El color me encanta, creo que es mi color preferido. Camisa normalita, tiene un pelín de brillante, pero nada, no es satén, pero se quiere parecer. Es larguita, muy básica la verdad, pero tiene como una pequeña textura. No sé, me encanta, pero creo que es un pelín demasiado grande. Esta camisa me flipa. El color, lo agradable que es, súper larga. ¿Qué os parece? A ver, las mangas son hiper largas, pero esto creo que lo podría arreglar fácilmente. Sería un plan, un estilo más oversize, porque como podéis ver es grandecita, así que me encanta. Esto con leggings, botas, una cazadora vaquera o algo por el estilo, incluso una americana neutra. Tiene el cuello de solapa. Me parece súper, súper bonita. Y luego la otra que también es top. Es esta de aquí. Que según como le da la luz, cambia como de color. Me flipa. Me pareció súper original. Pero como con la otra, creo que me va demasiado grande. Pero bueno, a lo mejor las puedo adaptar porque son, me encantan. Esta es un poquito más, no tiene tanta textura, solo es el color lo que cambia. Es un poquito más básica en cuanto a tejido, pero el color es espectacular.
muy normalita, también bastante larguita. Esto combinado con leggings. Y un jersey así largo por encima. Me encanta la idea. Y con esta estamos con lo mismo. Súper grande, pero me gusta muchísimo. Es algo súper único, súper original. Me encanta. Súper larguita. Y claro, el fit es como mucho más oversize. La tela es espectacular. Es que me flipa. Súper original y me encanta. Pero claro, al ser tan grande, me tira un poco para atrás. Si miras si también está en una talla más pequeña o algo. Y a ver qué hago. Luego me cogí este top de aquí. Súper diferente a lo que suelo llevar normalmente. Quería probarlo. También estaba en oferta, así que aproveché. Tiene la parte de en medio totalmente elástica. Y luego pues manga, un pelín semi-transparente. Con un pequeño volantito en la parte de abajo. Me pareció muy muy cute. Esa también me la cogí en una 50. Y me parece súper bonito. Me encanta. Es súper delicado y no sé. Es un estilo que nunca había probado. Y me encanta. Creo que le da un toque súper femenino al look. Lo que no me acaba de entusiasmar es esto de aquí. Pero a lo mejor me gusta muchísimo más así. Con un pantalón así de tiro alto. Puedes jugar también con el escote. Súper delicado. El color también es súper bonito. Es un tono entre rosa y lila. Como es medio transparente, también es ideal. Cortito, pero bueno, si quieres con el volante lo puedes hacer un pelín más larguito. Y con el mismo estilo que el anterior, está en negro. Me pareció súper elegante. La parte del centro hace este tipo de efecto y luego la parte de atrás es totalmente elástica, así que se adapta muy bien al cuerpo. Manga súper diferente. Esta no tiene volantitos en la parte de abajo, pero sí que es bastante cortita. Me pareció elegantísimo. Este sí que, por ejemplo, me lo cogí en una 48 y creo que me va mucho mejor. Súper elegante. Creo que es algo que favorece muchísimo. Me encanta. Es arreglado. Esto a lo mejor en el día a día too much, pero me encanta. Súper favorecedor y estoy obsesionada. Las mangas a lo mejor son un poquito demasiado, pero esto de aquí me encanta. Puedes también jugar con las mangas. Obsesionada, me gusta muchísimo. Si lo quieres rebajar, eso que he dicho, unos tejanos, unas buenas zapatillas. Tienes un look así casual, pero elegante al mismo tiempo. Me encanta. Obsesionada. Luego me cogí este top de aquí, que estaba rebajadísimo. Me gustó mucho la idea de este tipo de escote. Nada, súper simple, es bastante cortito. El color es súper bonito y la tela es como satinada. No sé, básicamente para llevar a lo mejor un básico y a lo mejor algo por encima, pero quería probar mucho el tipo de escote este y este me lo cogí en una talla 50. Súper favorecedor. Me gusta mucho el escote este. Sí que es un poquito grandecito, pero ideal. Súper bien. Qué pena que ahora se acabe ya el veranito, pero creo que lo voy a combinar a lo mejor con algún tipo de chaqueta para poder llevarlo un poquito más, porque me parece súper bonito. El color precioso, el escote, la tela es súper agradable, así tipo satén. Y nada, muy sencillito, pero es que no le falta más. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar todos los links abajo en la cajita de información. Y nada, no olvidéis que podéis darle a me gusta, suscribiros y nos vemos pronto. Adiós.